¿Qué tal, amigos de Así es mi Tierra, Presumiendo México? Yo soy Fabián Domínguez. ¡Ah, mes patrio! Es momento de festejar precisamente en nuestro país. ¿Y qué mejor manera de festejar? Pues que con la comida. Y hay platillos tradicionales, tanto michoacanos como mexicanos, que seguramente no conoces o que no pueden faltar en tu mesa en estas fiestas patrias. Así que, pues yo me encuentro el día de hoy en un lugar especializado en comida típica mexicana, que es la Cenaduría La Lupita 2, aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, pues vamos a conocer qué platillos son los más tradicionales que en estas fiestas patrias no puedes dejar pasar. Así que acompáñame, quiero que conozcan precisamente a la chef, a la encargada de estos deliciosos platillos, que es la chef Eva Urbina. ¿Cómo estás? Bien. Oye, bueno, pues creo que es momento, ¿no?, de que nos platiques qué es lo que nos vas a presentar, qué es lo que nos vas a presumir. Mira, te voy a presentar una sopa tarasca, también unos chiles en nogada y uchepos y corundas. Bueno, pues seguramente ya se te está abriendo el apetito, así que te invito a que me acompañes y que conozcamos un poquito más de estos platillos. Mira, esta sopa está compuesta con frijol, chile chipotle y jitomate. Y su guarnición es juliana, que es tortilla finita, y crema, chile tijereado negro y queso de gratinar. Bueno, pues si quieres sorprender a tus invitados con una deliciosa sopa, pues, ¿qué te parece una sopa tarasca con su tortillita pues frita, juliana, con su chilito, su queso, su crema? Y bueno, pues el caldito, que evidentemente pues es lo que le da el toque delicioso a esta sopa. Pues sigamos conociendo un poquito más de esta comida aquí en la Cenaduría La Lupita 2. Normalmente los uchepos muchos pensarían que es como un tamal, ¿no? Sí, mira, hay mucha diferencia porque los uchepos van hechos de elote. Elote que es tierno, ¿sí? Y lleva mantequilla, azúcar y royal. Es todo lo que se le pone a los uchepos. El uchepo lo podemos preparar con crema, queso y salsa. Salsa de corundas. Y por otro lado están las corundas. Sí, mira, las corundas son saladas. Saladas. Su proceso es masa, es carbonato. Y su característica de ellas es que va en triangulito. Las corundas las preparamos en 2 horas. Y los uchepos se preparan como en 1.5 horas. Digamos, el uchepo hay que molerlo igual en molino. Si no lo mueles el molino, igual. El metate. No, es mejor el molino porque el metate nunca terminas. Es más rápido, supongo, con las corundas. Las corundas sí te llevas como 1 hora. Es rápido el proceso. Pero el uchepo sí es un poquito más complicado. Perfecto, pues no dejen pasar la oportunidad de probar estos deliciosos platillos, y lo mejor de todo, son típicos michoacanos, y pues estaría bien, ¿no?, que en su noche mexicana pues los agreguen a la lista del menú y también sorprendan a los invitados. Pues sigamos conociendo un poquito de la comida aquí en La Lupita 2. Algo que me llama la atención de los chiles en nogada es que también es una elaboración pues minuciosa, ¿no? O sea, sí se requiere su tiempo para preparar tanto el relleno como la nogada. Aproximadamente el tiempo para prepararlo son 2 horas o hasta 3 horas, porque hay que picar lo que es la manzana verde, la pera, el durazno, piña, nuez, biznaga, todo así en chiquito. Y la crema, que es lo que, su cubierta, que es nuez, la crema, almendra, que va todo molido. Y hay que también decir, ¿no?, que el chile poblano va asado y luego ya hay que pelarlo. Todo ese es el detalle que a veces cuesta más trabajo. Y otra cosa que también, por lo cual dicen que los chiles en nogada solamente sean en una temporada del año, pues es precisamente por la granada, ¿no?, que es lo que le da, al final de cuentas, ya los colores de la bandera mexicana. Sí, mira, en este tiempo, ya en los tiempos de lo que es en agosto y septiembre, es cuando ahí ya comienza lo que es el fruto de la granada. Entonces siempre hacemos la simulación, ¿no?, que es de la bandera. Y todavía quedan algunos platillos por conocer, así que no se despeguen, acompáñenos, porque ya viene uno que es de mis favoritos, las enchiladas. Todo el que venga aquí a Michoacán debe de venir a probar las enchiladas tradicionales michoacanas. La verdad que se van a llevar un buen sabor de boca. Literalmente, ahora sí, literalmente el buen sabor de boca. ¿Qué es lo que llevan las enchiladas?
Mira, las enchiladas llevan chile guajillo, se sazona la tortilla con chile guajillo, chile pasilla. Es una salsa que nosotros preparamos, es una salsa secreta. Y su relleno es queso con cebolla y, como siempre, lo tradicional, ¿no? Es la papa, los chiles en vinagre y su hojita de lechuga. La verdad es que nos podemos lucir con la gran gama de platillos que México tiene y que son simplemente son deliciosos, ¿no? Ya sea un mole, ya sea unos chiles en nogada, unas corundas, unos uchepos o, en este caso, pues unas enchiladas. Muchísimas gracias, Chef Eva. Yo me tengo que despedir. Espero que hayan disfrutado de esta gran gama de platillos. Y bueno, pues me despido pues degustando estas deliciosas enchiladas que pues ya me dijeron qué tienen. ¿Les he dicho cuánto me gusta mi trabajo? Nos vemos hasta la próxima. Soy Fabián Domínguez. Bye, bye. Viaja con nosotros. Conoce los rincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra. Domingo, 7 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.